¿Cuál es la relación o vinculación entre usted y el presentador Andrés Hurtado, que está investigado en este momento por al menos dos presuntos delitos? Y esto porque ayer en la noche se conoció que mediante un ex trabajador del señor Hurtado, que habían emisarios aparentemente que iban a recoger encargos de usted. Si esto es cierto, esto último, ¿y en qué consistían esos encargos? Ese tema lo he derivado a mis abogados, es un tema grave, no una imputación grave. La relación ha sido de invitado a Panamericana, justamente, a exponer los trabajos de la Mónica Lima en extenso, ¿no? Es un tema que realmente lamento, ¿no? Que se puede poner de un anónimo, con otro anónimo, ¿no? Salen dos seres anónimos hablando sobre una referencia a un apodo, ¿no? Pero no ponen mi nombre. Para cubrirse, quién sabe, ¿no? Pero, no, ¿saben qué? No me sorprende. El alcalde de Lima, Rafael López Aliada, se refirió precisamente a la mención que se hace de él como una suerte de lleva y trae, ¿no? De cosas que intercambiaba con Chibolín. Ha sido mencionado por un personaje en una grabación, este señor al que se le ha apodado el Chamo, y que menciona nada menos que a Rafael López Aliaga y a Hernando de Soto. Para usted, ¿cuáles son, digamos, la envergadura que va teniendo y va cobrando este caso? Pues yo creo que, a ver, las investigaciones lo que vienen arrojando es que lo que aparentemente era solamente una red, uh-huh, ¿cierto? Un entramado que este uh-huh señor había logrado, ¿no? En ciertas esferas del poder, poder político, económico, uh-huh, en realidad es más que eso, ¿no? Y viene de tiempo atrás, o sea, uh-huh, yo creo que cada vez queda mucho más claro que estamos con indicios razonables de una organización criminal que viene de tiempo atrás. Una organización criminal. Exacto, ¿por qué? Porque, a ver, no se consigue de la noche a la mañana, ¿cierto? Esta posibilidad y este logro, entre comillas, que ha tenido él de tener estos contactos a primer nivel con las altas esferas del poder político, poder económico, sistema de administración de justicia. Entonces, no se trata pues solamente de una persona, un lobista, no, hay algo más. Y, claro, como muchos medios de prensa vienen recordando, estas conductas extrañas de él, por así llamarlo, vienen desde tiempo atrás, ¿no? Desde el fujimorismo. Entonces, siempre de tanto en tanto ha estado involucrado en una serie de problemas. ¿Te acordarás también? Estuvo involucrado también en una investigación, unas extrañas que terminaron finalmente archivándose. Y nunca quedó claro el origen de su fortuna, ¿no? Pero que además él hace o ha hecho gala, ¿no? De ahí están las imágenes, justamente siempre él se jamoneaba, ¿no? De ser pues un hombre adinerado, que usaba siempre marcas de alta gama, etcétera, etcétera. Entonces, las pruebas están ahí, ¿no? Pero además él se presentaba también no solo como relacionista público, sino como hombre que se encargaba de ver, ¿cierto?, las relaciones en los medios de determinados personajes. Así es. Y ahora, yo creo que esto nos va a traer muchos más hechos nuevos. Creo que va a haber mucho más gente implicada a nivel del poder, porque, a ver, como toda organización delictiva podrá mantenerse más o menos estable al comienzo, pero cuando la gente comience a ver que se vienen procesos penales, uh-huh, que ya la situación va cambiando, que hay medidas cautelares, de detención, van a comenzar a surgir y aparecer colaboradores eficaces. Y en el caso, por ejemplo, de los políticos que tenemos actualmente, hay una serie de colaboradores eficaces, sí, que ya están dando información. Eso fue, claro, mucho más rápido todavía de lo esperado. Sí. En este caso creo yo que la magnitud de este entramado es mucho mayor, uh-huh, de lo que está surgiendo actualmente. El alcalde de Lima, Rafael López Aliada, se refirió precisamente a la mención que se hace de él como una suerte de lleva y trae, ¿no? De, en fin, cosas que
intercambiaba con Chivolín. A ver, este es el descargo de López Aliaga. Ese tema le ha derivado a mis abogados, es un tema grave, no una imputación grave. La relación ha sido de invitado a Panamericana, precisamente, a exponer los trabajos de la Mónica Lima en extenso. Es un tema que realmente lamento, ¿no? Que se puede poner de un anónimo, con otro anónimo, ¿no? Salen dos seres anónimos hablando sobre una referencia a un apodo, ¿no? Pero no pone mi nombre, para cubrirse, quién sabe, ¿no? Pero le digo, mis abogados están encima del tema. Ya están. Pero, digamos, lo que tendría que pasar es que López Aliaga sea citado. Claro, que, ¿no? Claro. Eso creo que va a suceder en el corto plazo. Tienen que citarlo a él, porque además, ya hace poco salieron una serie de reportajes, por ejemplo, que el productor del señor Hurtado habría recibido dinero del partido político del alcalde. Entonces, así es. Estos temas tienen que ser esclarecidos, esta relación. O sea, no basta con... No basta con este descargo, ¿no? No basta con este descargo. No. Hay que salir y explicar. Además, el descargo lo hace el alcalde rodeado de sus congresistas. Sí. Que es una... muestra, o sea, lo que está haciendo es mostrando poder, ¿no? O sea, tengo poder a mi lado, y entonces, claro, con un gobierno tan débil como este, en el que está dejando, y estamos viendo las consecuencias de cómo el Congreso ha ido y sigue yendo contra el sistema de administración de justicia. Así es. Entonces, eso es, ¿no? Es preocupante por la situación en la que nos encontramos. Ahora, a la luz de lo que se está viendo hasta ahora, porque muchos coinciden y creo suscribir esa expresión, esto parece ser apenas la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué delito, sin embargo, puede usted presenciar hasta este momento? Lo que el fiscal tendría que considerar en una investigación y posterior acusación a Hurtado. Ahora, a ver, por el momento tengo entendido que la Fiscalía ha abierto investigación por delito contra la administración pública, haya comprendido los delitos de cohecho, corrupción de funcionarios. Cohecho. Activo y pasivo. Hay dos investigaciones, una en la Fiscalía Suprema especializada y una en la Fiscalía Provincial Anticorrupción Especializada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya han aparecido pues fiscales, jueces, y cada vez es evidente que van a seguir apareciendo más integrantes del sistema de administración de justicia, pero también más integrantes del poder. El señor alcalde no tiene inmunidad, por lo tanto, él tendrá que responder. Es un buen punto. No tiene inmunidad. No tiene inmunidad. Se recordará que él, al comienzo de su mandato, planteó la posibilidad de que la inmunidad alcance, modificar la Constitución para que alcance también a los alcaldes. Entonces, cierto. Ah, ajá. Venía con yapa. El karma que le dice. El karma le llama eso. Claro, esas investigaciones están centradas en los delitos de corrupción, tráfico de influencia, organización criminal. Ahí vamos tres por ahora. Ya. ¿Qué más podría hacer? Vamos a ver, porque... A ver, lo que tenemos actualmente ¿cuáles eran, perdón? Es corrupción de funcionarios. Uno. Tanto activo como pasivo. Ajá. Tenemos tráfico de influencias. Tenemos organización criminal. Lavado de activos. Lavado de activos. Ah, vamos cuatro entonces. Ya, vamos cuatro. Así es. Y además, lo importante en eso, que no hay que perder de vista, es que estamos aparentemente ante multiplicidad de actos delictivos. Y en nuestro sistema penal, desde el año 2001... las penas se suman. Sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí es importante además dar el apoyo requerido al sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Y esto es lo importante nuevamente, por ejemplo, de tener una Junta Nacional de Justicia independiente, autónoma. Porque hay varios jueces y fiscales que están apareciendo beneficiados o aparentemente beneficiados por este señor y su organización. Porque, a ver, ¿por qué decimos que organización? Porque no solamente es él tenía también médicos, dentistas, agencia de viajes. Y todo lo exhibía al aire. Y todo lo exhibía, contactos en el exterior, el ritmo de vida que se da, ¿cierto? Su familia en Estados Unidos. Las hijas, sí. Claro, y esto probablemente dé lugar también a que
porque yo lo que calculo que la Fiscalía está ya pidiendo o ha pedido ya información y reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera, uh-huh, la cual de inmediato se va a comunicar con su par en Estados Unidos, oh, para ver las investigaciones. Porque claro, el señor este, no sé si él y sus hijas tienen residencia o visa, sí, 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 tienen negocios. Entonces, se va a iniciar de todas maneras allá una investigación a efectos de determinar la licitud a presidencia. Eso es importante. O sea, la unidad de inteligencia financiera de acá toma contacto con la unidad de inteligencia de los Estados Unidos y... Y la unidad de inteligencia de Estados Unidos promueve una investigación. Hay un grupo internacional que se llama el grupo Eggman, al que se encuentran afiliadas la mayoría de las unidades de inteligencia financiera. Y esto se creó a instancias de Estados Unidos y la Unión Europea a efectos de poder intercambiar información en tiempo real respecto de estas actividades, sobre todo de lavado de activos y crimen transnacional, para lanzar las alertas y activar. En el caso de, por ejemplo, el expresidente Toledo, él estaba ahí en Estados Unidos, pero el Departamento de Justicia, gracias precisamente a todo esto, se inició una investigación respecto de su patrimonio. Se le han incautado, se le incautó como $2 millones, los inmuebles que tiene Estados Unidos. Y con los gringos la cosa avanza mucho más rápido, ¿eh? Sí, así es. Así es. Y ellos son muy, porque ellos tienen mucho mayor cuidado y preocupación en salvaguardar la integridad del mercado financiero. Claro. Entonces, este es el futuro, creo yo. No inmediato, sino inmediato, que se viene en este caso, ¿no? Vamos a estar atentos, claro, a ver lo que sea. Ahora, lo importante acá es diferenciar la farándula de la investigación. Ah, no, claro. Eso es importante, ¿no? Claro. De diferenciarlo. No, esto es serio. Esto es serio. No es, claro. Esto no es de no, de broma, esto no es un tema de vendetta. Un programa espectáculo, no, esto es, ¿no?, bastante por serio. Por supuesto, porque son delitos contra el país, ¿no?, contra el sistema de justicia, ¿no?, aprovechando el poder político y todo lo que hemos conversado.